Ah, bueno, por favor, si es necesario que se integren o escuchar la clase que queda grabada, el licenciado Estuardo dio que va a aparecer en YouTube, en la plataforma de la universidad, entonces la pueden escuchar ahí y deben estar atentos con sus grupos para las tareas que se dejaron, involucrarse en todos los grupos para aquellos que no se pueden conectar o el sistema los saca por motivo de señal, por favor, ¿sí? Bueno, ¿ya está plan fin de semana? Dígame. Gracias, licenciada. Porque usted me dijo que yo iba a recibir su clase con un cero en la clase, pero no, yo de qué rato me estoy tratando de conectarme y no me deja. Ah, bueno, ya lo anoté, no se preocupe, ya lo anoté. Estoy tratando todo y supuestamente mandé a. Sí, pues, pero ahí se pone de acuerdo con Lucero para las tareas que hay que hacer, por favor, para que todos participen y tengan su punteo. Continuemos, jóvenes. Bueno, entonces ya tengo tres, seis, me faltan tres todavía. Ya están los otros tres seleccionados. Buenas tardes, señor. Sí, Cari, dígame. Plan fin de semana. ¿Sí? ¿Quiénes están integrados? Tenemos a Perdón, es que se le escucha así como muy interrumpido. Tenemos a Cindy. Sí, Cindy. Coronado. Vale. ¿Quién más? A Débora Marroquín. Ajá. ¿Quién otro? Y a Mireya. A Mireia. Mire, ¿cuál es el apellido de Mireia? Chávez. Chávez. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces aquí tengo solo los nombres, pero necesito quién va a quedar de presidente, vicepresidenta, tesorero, secretaria, vocal 1, vocal 2. Aquí sería 1, 2, 3. Presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorero, serían como cuatro vocales. Por favor, me lo envían a mi grupo, bueno, me lo envían a mi grupo de chat. Por favor, la directiva va a formar un grupo de chat de la directiva, por favor, general. General, va a incluir mi número de teléfono. Mi número de teléfono es 59304070. Son con los que ustedes, yo me voy a estar comunicando constante y ustedes van a ir a presionar a sus compañeros por los trabajos también, porque a quien les voy a pedir cuentas va a ser a ustedes. Por favor, directiva, haga un listado. Si gustan ustedes, se pueden quedar a cargo, por ejemplo, Melgin, Ingrid y Chrisley, de sus compañeros del plan diario. De Malacatán, Susana, Lucero y Débora, y así y viceversa. Para ir presionando, no sé qué digan ustedes, si a ustedes se les facilita más, porque ahorita hay que elegir un tema de estudio. ¿Cuál va a ser el tema de su punto de seminario? Entonces, como son 70, no puedo dejar un tema. Tiene que ser tres temas y por eso, a partir de ello, vamos a hacer tres grupos. No me incluyan a la directiva porque la directiva ya se va a dividir con cada uno de los grupos. Necesito esos tres grupos. Y como tenemos tiempo, por favor, no sé qué dicen ustedes, si lo hacemos, no importa cómo quede, o por municipio, o por plan fijo, aunque no fuera correcto, pues yo quisiera que todos se involucraran, si es de Margatán, pues que se involucren en San Marcos, no importa. Pero ustedes me dicen, ¿qué piensa la directiva? Sí, Crisly. Buenas tardes. Buenas tardes.
Yo opino de que como dijo usted, de que nos relacionemos tanto Malacatán, plan fin de semana y plan diario. Exacto, ajá. Para que así se conozcan, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Alguien más que quiera opinar? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. A lo que había mencionado usted al inicio de clases, de que al final nos íbamos a tener que juntar, pero, o sea, con distanciamiento, pero no sé si eso afectaría en los grupos. Pues no porque fíjense que la comunicación va a ser igual, ¿verdad? Ustedes saben si por correo o por WhatsApp se van a comunicar para intercambiarse los regalos, ¿va? Los trabajos y el poder unificar, y ya la persona que quede encargada de mandármelo a mí, pues ya tiene que ser unificado, ¿verdad? Pues por eso le digo que no hay ningún problema que se queden tanto de Malacatán como de San Marcos o Panfín, no importa. Aproximadamente, si son 70, tendría que quedar los grupos. Vamos a ver, 25, 50, ¿serían 2 de 25 o serían 2 de 25 y 1 de 20? Pero no sé si sería justo. Entonces tendría que quedar, si lo dividimos, que hubieran 70, porque ahorita no tengo otro de 70. Dividido 3, que hayan grupos 2 de 23 aproximadamente, y uno tendría que quedar de 24. O sea, 23 más 23. Sí, dos grupos de 23 y uno de 24. Entonces necesito esos grupos que ustedes lo realicen, porque necesitamos trabajar en el punto de tema. Yo no sé si ustedes ya, porque cada grupo tiene que empezar ya a ir craneando qué tema van a escoger para poder estudiar. Porque lo que yo voy a dejar tarea para la próxima semana va a ser el punto o el tema por grupo, objetivos y hipótesis. ¿Sí? Eso es lo que necesito ya para la próxima semana. Dependiendo del tema que ustedes lo seleccionen, vamos a empezar a trabajar con el marco teórico, conociendo. Entonces, ya les puedo decir si ese tema está bien o no está bien. Yo había pensado tres temas. No sé qué piensen ustedes, pero los que van a hacer el estudio son ustedes, y a ustedes va a tener que encantarle ese tema, sentir esa emoción para poder investigar ese trabajo. Las encuestas van a tener que ser en familia, porque hay que hacer encuestas. Ustedes van a estar un poquito más cómodos que los otros grupos, ¿verdad? Que tienen que ir a solicitar el lugar de estudio de campo, si se los dejan o no, con qué población lo van a realizar. En el caso de ustedes va a tener que ser definitivamente con la familia, porque no podemos de otra. Yo estaba pensando, no sé qué digan ustedes, prácticas en el autocuidado y la alimentación en la familia. Uno. Dos, autocuidado, o podría ser también prácticas de autocuidado en la higiene familiar. Dos puntos. Y la otra ya no me acuerdo qué iba a escribir porque no me acuerdo. serían dos que yo había pensado, faltaría uno. Entonces, lo que ustedes ahí, si quedaran esos puntos, o si ustedes tienen otros mejor, sería trabajar con la familia que está más cerca de ustedes, porque lo que no queremos es que salga y que se exponga. Por ejemplo, quisieran que cada familia de ustedes fuera conformada, a excepción de ustedes, ¿verdad? No ustedes, 5 integrantes por familia, entonces va a tener 5 boletas, usted va a pedir 5 boletas. Y digamos que 5 de sus compañeros tenga, entonces, y es un grupo de 23, entonces serían 5 por 23. Serían 115 boletas. Y por eso quiero la directiva, porque ustedes, si miren, compañeros, ya está la boleta, ya está aprobada, ya está autorizada. Entonces, cada quien que imprima sus boletas, las hace, las tabula y la envía, ¿verdad? La envía a la directiva de ese grupito que está, y de ahí se la envía a la directiva general, y la directiva general me la envía a mí.
Sí, todo lo que ustedes hagan se lo tienen que, por grupos, sus grupos tienen que enviárselo a la directiva general, pero sin antes pasar por la directiva del grupo 1, grupo 2, grupo 3, revisarla, de repente algo va mal, de ahí va a la directiva y la directiva conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que de la directiva, como están por sedes, poder presionar en el tiempo del trabajo, ¿verdad?, que tienen que enviárselo. No sé qué digan ustedes, yo si quisiera antes de, tengo unas pequeñas diapositivas para que ustedes vean de qué trata el tema, que es un seminario, formar los tres grupos que tendrían que ser dos de 23 y uno de 24. Si alguien se integrara, alguien más, tendría que integrarse a los de 23 para que quede parejo 24-24, ¿verdad? Si alguien me estaba hablando, Susani. No, licenciada, le habla Ingrid. Ingrid, sí, Ingrid. Sí, buenas tardes, licenciada, perdón. Fíjese que queríamos ver, si usted nos autoriza, ya que en lo que es el plan diario somos 24, entonces queríamos ver si usted nos autoriza a hacer el grupo de 24 para que la clase seamos ese grupo. Bueno, mire, lo que pasa es que queremos que todos se relacionen, tanto Malacatán como plan diario, plan fin de semana, entonces por eso es que sea... Pero como ustedes se conocen, cómo trabajan, no sé, ¿qué piensa la directiva general? ¿Qué dicen ustedes de...? Pues nosotros lo queríamos hacer así por lo mismo de que cada grupo sabe cómo trabaja, ¿verdad? Se conoce entre ellos. Entonces, uh-huh. En nuestro caso sabemos quiénes sí trabajan, quiénes no. Igual con los otros compañeros me imagino que es lo mismo. Por lo mismo lo queríamos hacer así, pero no sé qué diga el resto. Ah, bueno. Alguien que diga lo mismo y que opine lo mismo, todo es válido acá. ¿Qué piensan ustedes? Ya. Sí, díganme. Sí. Yo opino lo mismo que la compañera, porque, como decía ella, ya nos conocemos y ir en otro, digamos que ir con los compañeros de Malacatán, como que sí, nos va a dificultar porque no vas a saber si van a trabajar bien o no sé. O sea, en nuestro grupo tenemos más confianza, ya no nos conocemos, ya sabemos cómo trabajas. Ahora sí, ir en Malacatán, no lo conocemos. Y no hay camioneta para viajar. Confianza. No es eso, como que mucha desconfianza, dejar tal trabajo, dejarle esto. Ahora, en caso de nuestro grupo, ya sabemos quiénes son las personas que le hacen a la computadora, ya sabemos quiénes son las personas que digamos, que saben dibujar, ya sabemos quiénes son las personas que saben exponer, y así ya conocemos nuestro grupo. Yo así digo. A ver, ¿alguien más que opine diferente a ellas? Ligda, buenas noches. Fíjense que tenemos un inconveniente. Uh-huh. En caso de nuestra sede en Malacatán, solo somos 19 integrantes. Uh-huh. También estaría bien de que cada grupo trabaje conforme a su aula, por decírselo así. Pero no sé qué hacemos nosotros en este caso, debido a que no completamos el número de los integrantes y no sé cuántos tengan los del plan fin de semana. Y para ver si se pueden integrar con nosotros. Sí, pues. O quedamos así. Ya el plan fin de semana son como 27. Sí, mande eso. Sí, dígame, señor. La señal está mal, ustedes. Que éramos 20 y algo, y bueno, si trabajamos por sección, los de plan diario son casi que la mayoría, tenemos menos, entonces no sé si nos quedamos así o nos distribuimos, pero como dice Cindy, conocemos cómo trabajan los compañeros y se nos dificultaría un poco. Bueno, ustedes lo están viendo desde el punto de vista, miren, voy a ser sincera, ustedes están viendo desde el punto de vista por comodidad de ustedes, porque ya conocen a sus compañeros y no. Ahora mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes cuando van a un trabajo nuevo, como enfermeros? Ustedes, ahí se rota el personal constantemente. Y usted los va a ir conociendo en el ámbito del trabajo. Y por eso que nosotros quedamos aquí con la licenciada Sonia, que revueltos todos, no importa de dónde son. Lo que me interesa son por nombres, ¿sí? Que ustedes se pongan de acuerdo ahorita, bueno, fulano, ponemos 23, uno, o sea, aquí el 23 fulano, se va para grupo 1, grupo 2, tal, grupo 3, tal. No sé qué diga la directiva, pero esa es mi forma de pensar, porque recuerden que ustedes
van a ir a trabajar con un montón de gente, con diferentes credos, con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, y van a tener que lidiar con todo ello y aprender a convivir con ellos y a conocerlos también. ¿Sí? Esa es mi humilde opinión. Sí, estaría bueno, entonces sí tiene razón. En esa parte, entonces, sería mezclarnos, como dice usted, plan diario, plan fin y... Exacto, los tres. Porque fíjense que usted está bonito cuando tomaron la determinación. Bueno, vamos, tres de Malacán, tres de plan de semana, y la directiva está tomada por los tres. ¿Verdad? Ya te estamos tomando como un grupo. Sí, manda, sí, perdón, Sunji. ¿No se escucha? Niño. Sí, Cari. ¿No sería bueno que usted hiciera los grupos para que así no haya conflictos entre todos? Porque como no conocemos a los de Malacatán, entonces sería mejor que usted formara los grupos. Por mi opinión sería eso. Bueno. Licenciada, perdone, fíjese que tengo una sugerencia, no sé qué dirán los demás compañeros, ¿verdad? De que, por ejemplo, en nuestro grupo, ¿verdad? Nosotros somos de plan diario, somos 24. Nosotros no tenemos nuestro punto de vista de hacernos a la mitad, se podría decir, 12-12. 12 se va a ir para un lado de plan fin de semana y 12 para Malacatán, se podría decir así. Para que dos, para que hagan a la mitad también su grupo, para que así todos nos revolvamos, ¿verdad? Y que vaya mitad a mitad de cada clase o de cada grupo. Está bien la sugerencia. ¿De acuerdo? Excelente para mí. No sé ustedes lo demás, ¿qué digo? Pero faltaría la otra mitad, porque se supone que son tres grupos y si solo son dos de plan fin de semana y dos de plan diario y dos, solo serían dos grupos. Plan diario estarían, son 24. Desde mi punto de vista, mejor que si usted lo hace, no. Vale, mire pues, entonces yo lo voy a hacer, voy a dejar los grupos revueltos. Entonces sería también, como decía la compañera, la mitad, pero como son tres grupos, entonces sería 8 de plan diario y 8 fin de semana. Bueno, y yo voy a ver cómo lo hago, mejor yo voy a hacer los grupos. Y perdone. Fíjese que le quiero dar otra opción. También podríamos dividirnos, como decía la compañera anteriormente, 8-8. Entonces, cada quien que le vaya nombrando el primer grupo de 8, el segundo grupo de 8, entonces usted ya sabe más o menos dónde va a poner el primer grupo con tal grupo. Y los que vayan quedando, entonces ya usted ya los une y así, pero que nosotros nombremos o hagamos el primer grupo de 8 y que cada quien le diga el nombre de su primer grupo de 8, el segundo grupo de 8, el tercer grupo de 8, y usted ya coloca los grupos a manera de que todos estemos distribuidos, ¿verdad? Es una forma, opino yo, ¿verdad? Mejor usted hágalo, porque si hacemos así, entonces cada quien ya sabe con quién trabajar, mejor usted lo distribuye y mezcle todos los grupos, porque si lo hacemos de 8, entonces yo voy a decir yo jalo a tal persona, yo jalo a tal persona, porque ellos saben trabajar. Mejor usted lo distribuye. Bueno, sí, hágalo, usted de acuerdo con Cindy, es la mejor opción, mejor usted distribúyanos. Ah, bueno, miren, pues vamos a hacer así los grupos, porque sí me interesa que ya vayan pensando en el tema. Miren pues, entonces para tarea, para la próxima, yo no les prometo hoy los grupos, sería más tardar el viernes, pero sí necesito el grupo de WhatsApp de la directiva, que me incluyan ahí, inclusive creo que también la licenciada Sonia quiere que la incluya.
para que ella esté enterada de todo lo que nosotros vamos a hacer. En ese grupo de WhatsApp de la directiva general, yo voy a enviar ahí el listado cómo quedaron los grupos. Entonces, ustedes van a tener el sábado, domingo, lunes, hasta el lunes, y ahí les voy a mandar mi correo también, para que envíen el tema que ustedes van a estudiar por grupos, objetivos general y específicos, y lo que es la hipótesis. Es una suposición, ¿va? La hipótesis es una suposición, eso ya lo vieron ustedes en técnicas de la investigación. Esos tres aspectos, ¿sí? Ya el miércoles, entonces ya vamos a ver cómo quedaron, si corregimos algunas cositas o mejoramos, o ya les digo yo qué vi, mi punto de vista. De ahí vamos a empezar con el marco teórico del tema que ya se aprobó. ¿Quedamos así? Bueno, entonces vamos a quedar así, jóvenes. Yo tengo entendido que algunos no me escuchan, dice aquí Aarón, posiblemente por, o si está lloviendo, o el lugar donde usted está ubicado, o si es teléfono, también a veces no se puede escuchar bien la conversación, o a veces la compu o la señal. Por favor. Ah, porque no tiene señal, dice Aarón. Bueno, entonces vamos a iniciar, directiva, por favor. Hoy tendría que tener el grupito de WhatsApp. Como ustedes son pilas para la tecnología, yo espero que ustedes me lo envíen hoy ya, el grupito de WhatsApp de la directiva de seminario, por favor. Entonces, por favor, ahí sí lo, eso sí lo necesito para poder enviarle los grupos cómo los voy a distribuir yo. Ya la tarea va a quedar la siguiente. Bueno. Entonces, acá con eso yo ya me quedo más tranquila porque ya sabemos que ya casi estamos medio formados. Entonces, voy a compartirle algunas diapositivas que quiero que ustedes vean. No sé si ven las diapositivas ahí. ¿Sí las ven, jóvenes? ¿Necesito que me digan? Sí, Lick, se ven las diapositivas. Bueno, entonces, por favor, sí tomen nota al grupo de la directiva de seminario. Yo le voy a estar mandando las diapositivas para que ustedes tengan todos los contenidos. Porque son dos parciales de 15 puntos, 30 de zona de los trabajos que yo les voy a dejar. Ya el trabajo 1 ya está, ya ustedes lo conocen, cuál es el trabajo 1. Y este 40 puntos de la presentación de seminario. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la, si me hacen favor, Mireya, usted ya tiene la guía de seminario. Cuando ya tengan el grupo de chat de la directiva, si me pudiera usted compartir esa guía, o yo se las envío para que ustedes vean que de acuerdo a la guía se va a ir trabajando los contenidos y ustedes pueden llevar también una buena orientación de que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar entonces, de acuerdo a guía, lo que dice sobre el seminario. Y aquí estamos hablando que vamos a hablar primero de la investigación social. ¿Alguien me puede leer la diapositiva de la investigación social? ¿Qué es la investigación social? Voluntaria. La definición. Constituye el proceso en que se aplica el método y las técnicas científicas al estudio de situaciones o problemas de la realidad social y tiene como objetivo cumplir los conocimientos en ciencias sociales a partir de las respuestas encontradas. Exacto, eso es. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los temas que ustedes se van a plantear? Va a ser una investigación, pero tiene sus objetivos, imagínense ustedes, porque vamos a estudiar a la sociedad, y la sociedad cuando la investigamos nos va a dar una respuesta de lo que nosotros queramos, de la hipótesis, posiblemente, ¿será que los familiares de tal comunidad se están alimentando bien? Posiblemente sí, posiblemente no, ¿verdad? Bueno,
características debe tener la investigación social? A ver, ¿alguien más que me lea ahí? ¿Alguien más, jóvenes? Características. Sistemática. A partir de la formulación de la hipótesis u objetivos de trabajo, se recogen datos según un plan de establecido que una vez analizado iniciando desde unos ciclos, la sistemática en todos los sentidos. Bueno, perdón, es que la señal se les va. Bueno, miren, pues acá dice que una de las características de la investigación social es que es sistemática, quiere decir que tiene un sistema, una serie de pasos que yo tengo que realizar para hacer un estudio. Pero dice que primero tenemos que plantearnos a nuestra hipótesis y objetivos, es el trabajo que yo le estoy dejando. Primero, su planteamiento de problema. ¿Qué problema ustedes van a investigar? En base a ese problema, ustedes van a realizar una hipótesis o posible dos hipótesis. Van a realizar sus objetivos, tanto general como específicos, porque sin eso no podemos nosotros seguir avanzando. Dice acá, todos los datos deben ir recogidos. Pero si yo no puedo recoger esos datos porque tienen que hacer su plan. Ah, otra cosita. Aparte de la hipótesis, el tema y los objetivos, me tienen que hacer su plan. ¿Sí saben hacer gráfica de Gantt? Al tiempo que vamos, ustedes ya pueden ejecutar bien su gráfica de Gantt. Entonces van a hacer su planificación. Primera semana recogida de formación de grupos, formación, primero sería formación de directiva general, de seminario, segundo, formación de grupos para estudio de temas, tercero, que sería plantear el problema, objetivos, hipótesis, que ya tendría que ir en la gráfica de Gantt, y así dejando espacio para poder ustedes agregando las otras actividades que van a hacer. Que vamos a ver más adelante. Dice que puede modificar o añadir nuevos conocimientos. ¿Por qué dicen ustedes que van a añadir nuevos conocimientos? Porque ya tienen conocimientos, ya 3 años con este que están en la universidad y ahorita van a entrar directamente a lo que es una investigación, cómo se realiza una investigación, y siempre lo van a hacer ustedes no solo a través de seminarios, sino cuando ya estén en el campo del trabajo también pueden realizar ustedes investigaciones. Y como lo decía también, si ustedes van a seguir estudiando la licenciatura, algunas hacen tesis y la tesis aprenden un montón con ello y van a salir máster en buenos investigadores, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre nos basamos nuestras investigaciones en un método científico. No trabajamos así por así, porque eso se me ocurrió, ¿no? Y por eso que trabajamos en manera científica, porque vamos a buscar libros, fundamentación científica. Por ejemplo, que usted vaya a hablar del autocuidado, de la higiene. En primer lugar, va a tener que investigar qué es autocuidado, qué es la familia, cuáles son las medidas higiénicas que debe tener la familia. En base a eso, ya está alimentando usted su punto de investigación que va a hacer. Pero usted me está hablando, pero si usted dice, bueno, me va a hablar de medidas antropométricas, y usted me está diciendo que en su punto de, en su planteamiento de problema, me está hablando de que es el autocuidado de, o medidas higiénicas, o las prácticas de medidas higiénicas.
y me está hablando de otro rollo, quiere decir que usted no está enfocado dentro de su tema que quiere investigar. Y por eso que la investigación social es sistemática, que tiene un orden. Plantea su problema, formula su hipótesis, también describe sus objetivos, tanto general, porque general solo es uno, objetivos específicos, que es lo que usted quiere alcanzar con esa investigación, y lo planifica. Entonces usted no va a trabajar de una forma empírica, usted va a trabajar de una forma científica porque todo lo está planificado. Otra característica también que es organizado. Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. Eso quiere decir que como ya están en grupos formados, ahorita todo está en su posición, ya están formados, ese grupo tiene que manejar bien la temática, porque a cualquiera de ustedes le pueden preguntar, no les va a pasar como otros grupos, cuando les pregunta se quedan en las nubes, porque lo trabajó Juan, lo trabajó Pedro, pero María y demás no lo trabajaron, y lastimosamente a ellos les preguntan y no saben pero nada, solo por compadrarnos los anotaron. Por eso dice que el seminario o la investigación social es organizado, que todos tenemos que estar en la misma sintonía. Otra cosa muy importante es que para seguirlo es imprescindible escribir un protocolo de investigación, el protocolo que paso a paso vamos a ir formando el seminario, donde se especifique todos los detalles relacionados con el estudio. Esa es otra forma. ¿Qué tiene que ser la investigación? Tiene que ser objetivo. Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas. ¿Saben ustedes qué son subjetivas? ¿Alguien que me quiera decir qué es una impresión subjetiva? Hello, de los 67, está en línea. Algo que nosotros suponemos. Exacto, gracias. Así es, porque se convierte en objetiva algo que yo puedo, que yo ya comprobé que es así. Sí, por eso dice que la investigación social al final se convierte en objetiva, porque yo ya comprobé esa hipótesis, o posiblemente fue una hipótesis negativa, que no se comprobó porque resultaron otros aspectos, y para eso sirven las conclusiones, porque yo puedo decir dentro de mis conclusiones que de la hipótesis que nos planteamos dentro de nuestra investigación fue comprobada o no fue comprobada por tales, tales y tales razón, ¿verdad? Entonces se convierte en objetivo el estudio porque nosotros ya lo comprobamos. ¿A través de qué? A través de los resultados de la encuesta que vamos a realizar. Los aspectos de una investigación que deben ser tomados en cuenta son teórico, social, ético, ambiental, económico, tecnológico, científico y estadístico. ¿Por qué teórico? Porque van a tener que fundamentar su marco teórico en toda la temática que abarca su tema. Social, porque van a tener que trabajar en la sociedad, en este caso lo van a hacer con su propia familia, ¿verdad? Pero que le responda, no porque es de su familiar, usted de... pongámosle que sí o pongámosle que no, no. Por eso se maneja este aspecto de ético. Que le diga o que le responda lo que en verdad usted le está preguntando y que sea cierto, no que lo esté inventando, porque si no, no sería una investigación objetiva que estamos diciendo mentiras. Sí, lastimosamente ustedes no pueden ir al campo porque tenían que escoger
una comunidad o tenían que escoger una institución que ustedes pudieran hacer su estudio de campo. Ambiental y económico, porque también van a tener que invertir plata, ¿verdad? Especialmente porque van a hacer a regresar las impresiones del cuestionario cuando ya esté aprobado. Y poder empastar e imprimir el seminario cuando ya todo esté avalado. Discos que se presentan, porque se quedan, si no me equivoco, son 3 seminarios en el allá en la universidad con su respectivo CD, y me queda uno a mí, y los que van a utilizar para la terna evaluadora, porque lo vamos a tener que enviar, ¿verdad? Por eso que necesitamos el tesorero, para que ustedes si pueden, el plano iba a ser por cuenta, para que lleven su control para las fotocopias y para la impresión de del seminario cuando ustedes ya lo van a tener, porque lo van a ir a dejar, aunque lo manden por WhatsApp Express o por cargo Express directamente a la universidad, para que como nadie nos podemos mover, pues sí se puede enviar por vía Express, ¿verdad? Tecnológico, porque van a tener que usar computadora y los medios necesarios para ejecutar su investigación social. Y científico, porque también es científico, porque a la larga su investigación se convierte en científica porque está respaldado con toda la teoría, todos los autores, qué dice este autor, qué dice este estudio en relación a su tema. Y estadístico, porque cuando ustedes ya tabulen sus encuestas o su boleta, ya se convierte en estadística. Ustedes pueden usar barras, ustedes ya describen los resultados y qué pasó en ello, y va a quedar un trabajo bonito. Si ustedes así lo quieren, ¿verdad? Pueden usar barras, pueden usar cuadros, la manera que a ustedes les guste y que se les sea más fácil de poder investigar y de poder expresar y dar a conocer los resultados de su investigación. ¿Dudas hasta el momento? Antes de que empiece con los tipos de investigación social. ¿Alguien más? ¿Tengan dudas o está claro? ¿Qué dice? ¿Está claro? ¿O hay algo que retroalimentar? ¿O todos se salieron y me dejaron sola? A ver si no empiezo a nombrar. A ver qué me dice Adela. Vamos acá. ¿Nadie? ¿Alexander? ¿O Brian? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está claro hasta el momento? ¿O el silencio otorga, jóvenes? Sí, Ligda, está todo claro. Gracias, Susan. Bueno, entonces vamos a dar a conocer qué tipo de investigación podemos nosotros usar, porque también ustedes se hizo una investigación de tal tipo, ¿verdad? Podría ser exploratoria, descriptiva o qué. Bueno, entonces acá dice que hay investigaciones sociales que se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio. Su objetivo es ¿sí me escuchan? Porque el Zoom, no sé qué me hizo el Zoom acá.
¿Aún ven las diapositivas? Las diapositivas ya no aparecen, Lick. ¿Verdad? No sé, yo creo que me sacó el Zoom. Vamos a ver otra vez a compartirlas. Creo que anoche, Lick. A las 8:30 termina nuestra clase, niños. Hoy sí. Vamos a aguantar un poquito de hambre, ¿sí? Bueno, entonces acá está la exploratoria. Y como les decía, es explorar temas que nosotros no hemos conocido. Estamos en cero, pues. A eso se refiere la exploratoria. ¿Qué características tiene la investigación exploratoria? Definir sus conceptos, priorizar los puntos de vista de las personas, estar enfocadas en el conocimiento que tiene un tema, por lo que el significado es único e innovador. No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más sencillo. Encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta, ¿verdad? Entonces, ustedes decidirán qué clase de investigación van a hacer. Dentro de la exploratoria hay también investigaciones, subinvestigaciones. Está la investigación basada en literatura, que se refiere o que consiste en definir el problema basándose en el análisis de datos a las estadísticas. Quiere decir que ustedes pueden tomar la decisión de esta investigación, pero tienen que ir a analizar e investigar qué tanto está esa problemática y en base a ello hacer su estudio por qué se está presentando ese problema. ¿Sí? También además se encarga de usar información de investigaciones referenciadas de libros, artículos o notas para tener una idea más precisa del tema. Para formar su marco teórico, ustedes pueden usar libros, revistas, artículos, todo que vaya enfocado a su tema, no hablando de otra cosa, siempre enfocado al tema que ustedes vayan a escoger para investigar. También puede haber investigación exploratoria basada en expertos. Esto quiere decir que aquí conoce la opinión de otros investigadores y es la forma más directa de obtener información a través de encuestas profundas sobre el tema, pero las personas son expertas en ello. Y lo que usted quiere conocer, ¿qué tanto conoce los expertos de determinado tema, verdad? Pero usted sabe que sí conocen de esa temática y posiblemente vaya a retroalimentar más el conocimiento que usted quiera adquirir. ¿Qué pasos voy a utilizar yo para la investigación exploratoria? Primero voy a identificar el problema. Antes de iniciar tenemos que definir el problema de investigación. Si ustedes ven, es el paso que yo les estoy pidiendo, definir el problema que ustedes van a investigar. Va a tener que ser con la familia porque no podemos salir, ni ustedes pueden salir, entonces no podemos ir a alguna comunidad, pero sí tiene que tener cabeza, pies, manos y el cuerpo, tiene que tener esa investigación. ¿Sí? Entonces aquí dice abordarlo a través de preguntas que para responderlas se adapten al contexto, que vayan enfocadas al mismo tema que yo quiero investigar. No voy a preguntar algo que no está dentro de mi marco teórico y que sea enajenado del problema que yo voy a investigar. Y por eso dice que vayan las preguntas de acuerdo al planteamiento del problema que yo me he planteado o que ustedes se van a plantear como futuros seminaristas. Otro paso, establecer las hipótesis. Al no contar con un estudio previo sobre el objetivo de estudio o tener datos imprecisos, nuestro trabajo es formular las premisas que procedan de las preguntas obtenidas al establecer el problema de investigación. Y las hipótesis, si no me equivoco, ustedes en el curso anterior, que son técnicas de investigación, pueden saber cómo formular una hipótesis, pero siendo más adelante vamos a formular hipótesis. Pero ahorita formúlenla como ustedes la aprendieron. De ahí yo las voy a ir corrigiendo.
Y vamos a otra investigación social que es la descriptiva. Por eso tome muy en cuenta esto porque al final yo les voy a preguntar a ustedes qué tipo de investigación es un seminario. Usted me puede decir que es una investigación descriptiva o que es una investigación exploratoria. Ah, pero si es exploratoria, ¿cuál de los tipos de investigación? Ah, pues está esta y está la otra. Pero nos quedamos en esta. Entonces tienen que saber bien, porque yo les voy a hacer esa pregunta, ¿qué tipo de investigación es su seminario? ¿Sí? Entonces tenemos acá que es la descriptiva y decimos que es el diseño de investigación descriptiva, es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él en ninguna manera. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la investigación con su familia y fuera una investigación descriptiva, porque por general así va a ser, dice acá, describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él en ninguna manera. Contestemos eso, conteste. O cuando, mire, por ejemplo, cuando les dan los métodos de planificación familiar, siempre le pregunta a la señora, señor, ¿y usted cuál me recomienda? Ah, mire, la de Proprovera está mejor porque fíjese que no necesita estar tomando ese píldora cada noche y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la enfermera no tiene que influir en el usuario o en el cliente. Ella tiene que tomar sus decisiones. ¿Sí? Les pongo ese ejemplo. Igual acá, cuando usted haga su investigación y vaya a hacer su investigación y a describir sus encuestas, usted, ¿será que es esto? No, ¿verdad que es verde? Ah, sí, señor, así va a ser. No, pues dice que no, como investigadores nosotros no tenemos que influir y tenemos que escribir lo que ella nos responde. Por ejemplo, si usted le dijera, ¿qué alimentos consume usted durante su desayuno? Y le da varias opciones. A, huevos, frijol y tortilla, incaparina, o consume una sopa preparada, café, Coca-Cola. C, frutas y verduras, jugo de naranja. Y ella va a escoger, ¿qué pregunta? No, ninguna, señor. ¿Pero qué no come nada? ¿Entonces qué desayuna? Ah, pues yo solo me tomo un vaso de café con pan. Ah, entonces usted puede escribir otros, especifiquen, café con pan, desayuna la señora. Y las otras opciones que no, pero si usted influye en que diga alguna de las otras preguntas o responda a las otras preguntas, no es un estudio verídico u objetivo, pues. Si no, va a ser subjetiva, porque usted mismo está respondiendo esas preguntas, ¿verdad? Y por eso que ahora que lo van a hacer con su familia, tienen que ser ustedes como que fueran unos desconocidos, ¿verdad? Y hacer las preguntas sin sentimiento, sino hacerlo para que salga en verdad como estamos como familia. No, eso no quiere decir que solo a su familia, va a ser a todas las familias, entonces va a ser un estudio que no se va a saber en dónde estamos fallando. Y lo que vamos a hacer ya como punto de acción es que ustedes, si hay que mejorar la educación en salud, pues la vamos a tener que hacer, ¿verdad? Porque muchos somos cuchillo, ¿cómo dice? Casa de herrero, cuchillo de palo. Que somos enfermeros, pero a veces los que menos educamos es a nuestra familia. Sí, eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso quiere decir ese refrán, ¿verdad? Otra parte de la investigación descriptiva es que muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y la psicología, utiliza este método para obtener una visión general del sujeto o el tema que nosotros queremos investigar. Por eso la investigación descriptiva es muy bonita, muy interesante. Y aquí creo que van a utilizar ustedes. ¿Qué ventajas hay? Que el sujeto es observado en un entorno completamente natural e invariable. Un buen ejemplo de esto sería un antropólogo. Por favor, vaya su micrófono. Toño, por favor, ¿quién está hablando? Apague su micrófono, por favor, porque no deja de escuchar. ¿Está bien?
Está bien. Bueno. Entonces, acá los verdaderos experimentos, aunque proporcionan datos analizables, a menudo influyen negativamente en el comportamiento normal del sujeto. Una desventaja de este estudio es que, dado no hay variables manipuladas, no hay manera de analizar estadísticamente los resultados. Muchos científicos consideran a este tipo de estudio como un poco fiable y no científico. Eso va más para un estudio cualitativo, porque cualitativo usted solo lo puede observar y describe, observa y escribe. En cambio, cuando hay datos estadísticos, usted le puede preguntar a ella las preguntas que usted quiere saber. Está la investigación correlacional también, que es otra investigación social. Y esta investigación social tiene como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en particular. Por ejemplo, yo les dijera, bueno, satisfacción del usuario, satisfacción del usuario relacionado a la atención de enfermería. Entonces ahí podría ser no relacionado, correlacionado, porque estoy estudiando tanto al usuario como también estoy estudiando al personal de salud, la atención que brinda hacia el usuario y qué tan satisfecho está el usuario con la atención que le haya brindado el personal de salud. Entonces, por eso se dice que es una investigación correlacional, porque hay dos o más conceptos. Uso el concepto de usuario, satisfacción del usuario, como calidad de atención del personal de salud. Entonces, son dos conceptos muy diferentes. Por eso decimos que es un estudio correlacional. Depende de la atención del personal de salud, la satisfacción del usuario. ¿Quién me va a dar esa pregunta? ¿Qué tan satisfecho está el cliente o el paciente de cómo lo hayan atendido? Va a ser el paciente, porque a él le voy a hacer yo la entrevista. Porque a través de esa entrevista yo voy a estar evaluando indirectamente al personal del centro opuesto o hospital donde yo voy a hacer el estudio. Así de fácil. Por eso se dice que es un estudio correlacional. La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Aquí serían las variables, serían satisfacción del cliente, y la otra variable sería atención del personal de salud, atención y calidad del personal de salud sería la otra variable, calidad, ¿verdad?, de atención. Bueno, por eso se dice que es un correlacional. En el caso de dos variables estén correlacionadas, eso significa que una varía cuando la otra también varía, y la correlación puede ser positiva o puede ser negativa, lo que yo les decía. Depende, si el estudiante está satisfecho, quiere decir que si el personal, pongamos un ejemplo, que si los pacientes que llegaron al centro de salud de Malacatán a realizar mi encuesta, yo hago la tabulación, ellos dicen que están satisfechos en un 90% de la atención que le hayan brindado en el centro de salud, el personal de salud. Entonces, quiere decir que es buena. Que hay un 10% que está fallando en la atención del usuario, porque aquí me lo está diciendo los pacientes, que están satisfechos. Pero si fuera lo contrario, que el 90% de usuarios que asistieron al centro de salud de Malacatán indican que no están satisfechos con la atención del personal del centro de salud, y por tal razón, tal, híjole, entonces ahí estoy evaluando, por eso dice que es una correlación, puede ser negativa o puede ser positiva, que tiene relación. La atención que yo brindo
la satisfacción del usuario. Mala atención que yo brindo, insatisfacción del usuario. ¿Positivo? Negativo. ¿Estamos bien ahí? ¿Hasta el momento? ¿Está entendida esa investigación correlacional? Por favor, no me dejen sola. Sí, Lecna, está entendible. Bueno, gracias. ¿Qué tipo de investigación correlacional puedo yo hacer? Observación natural. Léeme ahí, por favor. Me ayuda un montón. Lean, por favor, alguien que quiera leer ahí. Observación natural. El primero de los tres tipos de investigación correlacional es la observación natural. De esta manera, el investigador observa y registra las variables dentro de un ambiente natural, sin interferir en el curso de las mismas. Un ejemplo de esto puede ser un salón de clases. El investigador puede analizar los resultados y las notas finales obtenidas por los estudiantes en relación al nivel de ausentismo de los mismos. Así es, naturalmente, aquí yo no me puedo que influir en ellos, ¿verdad? Que de una forma no puedo dar un punteo cuando no ha acumulado sus punteos, en el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces tiene que ver, ¿por qué será que de los 70 y qué, cuántos hay ahorita? De los 69 participantes que hay en el examen parcial, solo 5 me ganaron. Yo ahí me voy a asustar porque voy a decir, bueno, esto no estudiaron o no se les quedó lo que yo les expliqué, y mucho menos que hayan entendido las diapositivas. Pero que me dijeran que de los 69 todos ganaran el examen parcial sobre 15, entonces yo puedo decirme, ay, qué rico, porque de verdad sí me di a entender y de verdad sí comprendieron la clase. Esa es la correlación, ¿verdad? Si no me entendieron y solo 5 me ganaron, es negativo. Pero si los 90, pero si me ganó el 100% o el 90%, es positivo. Porque quiere decir que cuando 10 que no ganaron ese examen o que lo perdieron, posiblemente no entregaron tareas o posiblemente no estuvieron en la sesión y no es igual como uno se lo explique, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas cosas que yo puedo preguntar. Ah, es que casi no se conecta, no participan los grupos, reportaron que no asiste, que no manda su tarea. Ah, otra cosita que se me olvidó decirles, para seminario no hay examen de recuperación, por eso que deben hacer un buen trabajo, antes que se me olvide. Bueno, ¿qué puedo usar? Puedo usar encuestas o cuestionarios. Es otro tipo de investigación correlacional y se da cuando se lleva a cabo una encuesta o cuestionario de los cuales es recopilada la información, y lo que nosotros vamos a hacer. Dentro de este tipo de investigación se debe elegir una muestra o grupo aleatorio a participar. Cuando dice que habrá una muestra, que para yo validar la encuesta, pero con ustedes no lo vamos a poder hacer, posiblemente, tal vez si algunos que no estén viviendo en algunos familiares que no estén viviendo ahí en su casa, sí podemos validar, con que le pasen por persona unas dos encuestas, pues que lo llamen, ¿verdad? Y el validar la encuesta quiere decir que tal vez cuando yo realice una pregunta no me pueda entender la persona a quien yo se la estoy preguntando. Entonces, con eso, mira, esto no fue claro, le costó que me entendiera la persona en contestarme. Entonces, hay que estructurarla de otra manera a modo de que quede bien claro. A eso se le llama validación. Entonces, se hace una pequeña muestra y todos lo van a tener que hacer. En base a eso, va a decir, mira, a mí no fue ningún problema, todos contestaron bien. Cuando yo llamé, bueno, ya cuando dice, bueno, todo está bien, se corrigieron una que otra cosita del cuestionario, entonces ya podemos pasar al grupo de estudio. Y el grupo de estudio que vamos a estudiar en el caso de ustedes,
quiere que fuera el tema, esa es su familia, ¿verdad? Que convive con ustedes. Entonces, imagínense, son 23. En cada grupo van a hacer, y si son mínimo 5 encuestas cada uno, son 5 familiares, ¿verdad? Y si hay más, pues démosle más, pues el objetivo es hacer un bonito estudio. Bueno. Aquí hay un ejemplo que yo les escribí a ustedes, dice, cuando se diligencia una encuesta satisfactoriamente acerca de un nuevo producto o un centro comercial, se está participando de una encuesta investigativa con fines correlacionales, y este tipo de encuesta se utiliza para predecir si un producto no está siendo exitoso. Es lo que yo les decía. Si ustedes pasan su encuesta a los familiares que no viven con ustedes, sino que ustedes lo van a llamar, pero no le entendieron la encuesta, quiere decir que hay que mejorarla. Pero si ustedes la pasaron bien, sin ningún problema, las entendió y rápidamente les contestó, quiere decir que ha sido un éxito, ¿verdad? En ese sentido. Pero si nosotros aquí, como dice este ejemplo, queremos saber, por ejemplo, que ustedes vendieran productos de belleza de X marca. Entonces, ustedes, para saber qué tan vendible es su producto, pueden hacer sus encuestas. Y mire, y especialmente lo van a tener que hacer con mujeres que ustedes miren totalmente maquilladas, ¿verdad? O de repente algunos solo utilizan lápiz labial, rímel. Entonces, ustedes hacen en base a eso que, de acuerdo al producto que ustedes quieren investigar, si lo compran o no lo compran. Y de ello sacar sus conclusiones, que por qué no es vendible, ¿verdad? Posiblemente porque no me gusta, o porque no lo conozco, o porque me irrita los ojos, yo soy alérgica, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí, el que produce eso tiene que mejorar eso para que tenga mejores ganancias, ¿verdad? Es un pequeño ejemplo. Después de realizar todas esas encuestas, hay que hacer un análisis de la información. Tabular pregunta por pregunta. Primera pregunta, ¿quién respondió de ahí? Tabular, cada quien va a mandar su tabulación a su directiva. Y entonces ya ahí se unifica todo. Ya analizamos qué pasó con la investigación, ¿verdad? De acuerdo a cada pregunta. Y aquí yo les puse un ejemplo, y se puede consultar el registro judicial de una población para predecir cómo las estadísticas criminales influencian en la economía local. En el caso de ustedes, por ejemplo, que ustedes investigaran el autocuidado, ustedes aquí van a decir, mire, de las familias solo 10 se lavan las manos constantemente. Antes de comer, después de comer, después de ir al baño, y etcétera, etcétera. De acuerdo a la pregunta que usted realice, y va a ir a sacar, ¿verdad? De las 20, digamos que son 50 familias, ese va a ser su 100%. Pero del 100%, solo 35% de las familias se lavan correctamente las manos de acuerdo a reglas de oro, las 10 reglas de oro, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí ustedes van a hacer su análisis de acuerdo a los resultados que ustedes van a ir tabulando en cada pregunta que ustedes van a realizar. Y esta otra clase de investigación, también está la investigación comprensiva. Y esta se refiere, o se llama, según Max Weber, mientras Max se enfocó en el estudio de la lucha de clases, y Dugay al estudio de la estructura y funciones que compone una sociedad. Weber especialmente centró sus estudios en el individuo y sus relaciones. También podría ser parte de su investigación, porque ustedes van a investigar al individuo, al ser humano, pues. Y la interpretación social, según Weber, implica la comprensión del sentido de las acciones que realizan los actos sociales. Y el acto más elemental del ser humano es producto de una interacción social, cultural, dentro de un contexto histórico y social. ¿Será que ustedes van a investigar algo social y cultural con su familia? ¿Con las familias que ustedes van a investigar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ah,
A ver, alguien empieza a nombrar. ¿Alguien más? A ver, Débora, dígame, ¿qué piensa usted? Débora Lisset y tengo a Débora Leandra Velázquez. Cualquiera de las dos Déboras. Oh, yo creo que dejaron solo la computadora. Por favor, mejor van a encender su cámara. Todos encienden su cámara. A ver, ¿qué dice Cecilia? Estrada. Crisly. Buenas noches. Ya, quiera que se me cortó la señal un poquito, pero no le entendí muy bien a su pregunta, solo escuché donde dijo de que si es necesario hacer una investigación en nuestros hogares acerca de, ya no entendí la otra parte, ya no la escuché bien. Será, yo les había preguntado a ustedes que, ¿será objeto de estudio la sociedad? ¿Y será que la cultura influencia el actuar de la sociedad? Pues, a mi punto de vista, yo creo que también podemos, sí podemos investigar a la población, ya que, por ejemplo, hay temas también donde uno ve también la actitud, las creencias de las personas. Gracias, Crisly. A lo que yo me refería es que la cultura, por ejemplo, de la sociedad, influye en hacer cierta acción de salud. Por ejemplo, que la comunidad del olvido de Malacatán no se lava las manos porque así es la cultura de ellos. A eso me refería. Si la cultura influye en el actuar de una sociedad, ¿sí o no? Sí, licenciada, yo pienso que... Perdón, pensé que estaba, que me preguntaba a mí. Pero sí, sí influye. Claro que sí, ¿verdad? Y si no, vean ustedes cómo están las estadísticas de las muertes maternas, por los cielos, ¿verdad? Porque no autorizó el esposo, o la suegra, o el suegro, o la comadrona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay factores por cultura, que aquí tienen que nacer mis hijos, y aquí, y aquí, y aquí, y se murió la señora porque no quiso ser atendida a otro nivel, ¿verdad? Entonces sí influye mucho. ¿Quién está moviendo las diapositivas? Perdonen, bueno. Esta otra investigación también que es la explicativa, causal, que esta investigación explicativa tiene como un fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos es estudiar el porqué de las cosas, los hechos o los fenómenos o las situaciones, y esto se le denomina explicativa, porque usted va a explicar por qué está pasando cierta situación, ¿verdad? Porque usted ya le va a entender, ya solo hay un cuerpo, pero le va a poner cabeza, pies. Si esta problemática está pasando, que estos niños se están enfermando constantemente de diarrea, porque al momento de hacer la investigación, no tienen agua potable, adquieren el agua que consumen al río, a los pozos, no la clora o menos la hierve, y usted puede decir, y bueno, ¿por qué cierta problemática? Entonces usted va a estar describiendo qué está pasando con la problemática que usted está investigando. Está también el estudio de alcances explicativos. ¿Alguien que me quiera leer la diapositiva?
¿En que me quiere apoyar un poquito? Porque ya me dolió la garganta. ¿En qué consiste los estudios del alcance explicativo? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, como su nombre lo indica. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relaciona dos o más variables. Exacto, gracias, compañera. Entonces, vamos a explicar si son fenómenos físicos o sociales o culturales o económicos, lo que está afectando cierto tema o cierta incidencia de tal enfermedad que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, ahí está muy clarito, no hay mayor que decir. Dice acá, el grado de estructuración de los estudios explicativos dice que las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances. Y de hecho implica los propósitos de estos, explorar, describir y correlacionar o asociar, ¿verdad? Porque estamos asociando que los niños con incidencia de desnutrición, pues por el factor económico, por el factor educacional, los niños no son bien alimentados, posiblemente económico, porque el papá no tiene empleo. ¿De dónde va a traer dinerito para que el niño coma? Otro. Educación, porque son analfabetas los papás, o puede ser todo lo contrario también, ¿verdad? Que son universitarios, pero que no le dedican tiempo a su niño, no los cuidan ellos, lo cuida una vecina, y la vecina no le da los alimentos adecuados porque no tiene educación con respecto a la alimentación de acuerdo a la edad del niño, y por eso el niño está desnutrido, ¿verdad? Entonces puede haber varios estudios bonitos así. Y estas son todos los estudios que ustedes pueden hacer dentro de su seminario. ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? ¿Comentarios? ¿O algo que no haya quedado claro? Si Jocelyn, Mireya. Jocelyn, no se le escucha nada. Está claro, licenciada. Muchísimas gracias. No sé quién me habló anteriormente, pero la verdad que no entendí nada. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar o que quiera que se le mejoren los conocimientos o estamos ahí bien? ¿Alguien más? Ahí está bien, licenciada. Licenciada, buenas noches. Sí, ¿alguien me hable? Sí, dígame. Licenciada, disculpe, ¿usted nos va a proporcionar las diapositivas? Sí, las diapositivas se las voy a proporcionar. Creo que ya hicieron el grupito de seminario, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ahí se los voy a enviar al grupito de seminario. Y ya la directiva, pues ya se las va a compartir a los grupitos, subgrupitos que ustedes tienen por sede, creo yo, si no me equivoco. ¿Verdad? Entonces de ahí van a tener ustedes las diapositivas. Al ratito, cuando termine clase, yo ya les agrego las diapositivas para que ustedes la tengan, porque esas sí entran en el examen parcial. ¿Sí? Bueno. Ah, bueno, licenciada, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Alguien más? ¿Que no le haya quedado algo claro?
Ya se retiraron dos, habíamos al final 71, creo yo, pero al final ya no sé quiénes se retiraron, voy a revisar. Madeline, ¿alguna duda, Madeline Escobar? Yo creo que dejan solo las computadoras. Bueno, voy a ver aquí algún. Bueno. Solo sería si nos puede pasar las diapositivas antes. Es que hay veces que, bueno, yo estoy en mi teléfono y entonces estoy utilizando. Bueno, entonces sí, podemos hacer eso. Puedo mandarles un día antes las diapositivas al. Voy a hacer popó y Nick. Bueno, mija. Voy a enviarle las diapositivas a aquí a seminario y a seminario que se encargue de enviarle a los grupos para que todos los tengan. Yo tengo entendido que cuando están por teléfono a veces es imposible ver las diapositivas. Entonces ustedes la pueden tener por aparte y poder así ver las diapositivas y escuchar la clase, ¿verdad? Bueno. Dile, gracias. Vaya Nereida. Algo más, joven, yo creo que aquí hay unos chats que yo no contesté. Pero no sé qué me andan preguntando, vamos a revisar por si hay algunas dudas y no quieran hablar. Vamos a ver. Bueno, creo que no era para la directiva, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, yo espero que primero Dios en esta semanita, bueno, está claro de las tareas antes de que yo. Miren, jóvenes, ya me enviaron una notificación de dos seminarios, entonces a cuál me voy a abocar, porque es el grupo seminario y seminario. Entonces, ¿a cuál me tengo que dirigir? Porque solo tiene que haber uno. Buenas noches, licenciada. Yo creé uno donde dice grupo seminario. Ahí está la mayoría. Pues fíjense que no lo escuché, están como en Malacatán, donde dice grupos seminario. Solo me faltarían los de Malacatán, los tres de Malacatán. Sí, pues, pero como ya había otro grupo seminario, ahorita había solo uno de seminario, pero no sé quién lo creó, no sé si ustedes lo están viendo o yo estoy ciega, pero. De verdad que no les escucho, es muy mal. Mireia creó un grupo de seminario, que dice seminario, y está Lucero Alpírez, si no está mal, que agregó los de Maracatán. Escucha. Bueno, entonces, ¿con quién nos quedamos? ¿Con grupo o con seminario? Te quedaste completo, ¿verdad? Porque el de seminario tiene 10 participantes. ¿Dice faltan qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 conmigo, ese que está completo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces quedémonos con eso y eliminemos el otro para que yo no me confunda, usted. Bueno, entonces quedemos así, por favor. Bueno, entonces las tareas están claras, ¿verdad? ¿Qué van a hacer de tarea? A ver. Ya, perdón, ¿quiere hablar? ¿Qué tarea les queda? Me sacó de la aplicación, entonces no sé. ¿Me podría usted repetir? Como grupos, ya he dividido los tres grupos con dos con 23 y uno con 24, porque tengo entendido que solo hay como 70 estudiantes, entonces si hay más,
Fíjense pues, van a formular por grupos su planteamiento de problema, que van a investigar. De acuerdo a lo que vayan a investigar, crear su hipótesis, sus objetivos general y sus objetivos específicos. Objetivo general solo es uno. Y objetivos específicos pueden ser de tres en adelante. Y su gráfica de Gantt. ¿Sí? Porque la gráfica de Gantt vamos a planificar, no vamos a hacer así por así. Su gráfica de Gantt tiene que ir ya enmarcada desde el primer momento que les fue dada la tarea a ustedes del planteamiento de su problema. Para el otro, el lunes, yo necesito ya el planteamiento del problema, su hipótesis y sus objetivos generales y específicos y su gráfica de Gantt, que ya venga plasmado eso. Eso es la tarea. Por grupos, quiere decir que yo el lunes en el grupo del chat general, yo voy a recibir 3 puntos de investigación de seminario, de grupo 1, grupo 2 y grupo 3, con sus objetivos específicos y general, con su hipótesis y su gráfica, con 3. ¿Sí? Y que venga a otro lado quienes trabajaron. Por favor, los grupos que vayan a quedar cuando yo se los integre, por favor, la directiva general van a tener que presionar a los grupos que vayan a quedar. Ustedes deciden si se quedan con el grupo 1, grupo 2, grupo 3, pero son 3, 3, 3. Para que vayan presionando el trabajo. El trabajo es de todos, ¿sí? Y la forma que se pueden comunicar ustedes son pilas para las redes, ya sea por WhatsApp o por correo o por otro medio. Yo les voy a mandar al grupo general mi correo para que ustedes me lo puedan enviar ahí. Ya cuando yo me comunique con ustedes o tengamos la próxima clase, ya yo les puedo hacer las observaciones que yo he encontrado y así mejorarlas. Las vamos a tener que mejorar en la clase. En la clase sí la vamos a tener que mejorar porque no podemos pasar a que mañana la vamos a revisar. No. La vamos a tener que mejorar ya. Si el lunes entrega usted la tarea, el miércoles yo ya la tengo corregida y ese mismo miércoles miramos las correcciones, ustedes realicen y trabajen en equipo. Y vámonos, pues, porque ya a partir de ese momento vamos a empezar ya a investigar o a ver lo que acopla el marco teórico. Bueno, ¿qué tema vamos a investigar? Entonces, usted como grupo me dice, mire, tal, tal, tal tema, ¿va de acorde a su planteamiento de problema o no va acorde a su planteamiento de problema? Entonces, yo lo que quiero es que vayamos trabajando aquí de una vez algunas cositas para poder avanzar, ¿sí? Entre más avancemos, mucho mejor. Entre más lean, mucho mejor, porque para eso sirve el planteamiento de problema, las hipótesis, y los objetivos, porque así vamos a buscar también el marco teórico en bases científicas, como le digo, puede ser libros, revistas, documentales, siempre y cuando tengan su sus autor, ¿verdad? Libro, página, donde ustedes lo vayan a investigar. Yo no sé si ustedes han hecho ensayos. ¿Han hecho ensayos dentro de sus trabajos? Hello. A ver, ¿qué dice Kevin? Kevin, perdón, Kevin es. ¿Ustedes han hecho ensayos dentro de sus trabajos? Yo imagino que sí, ahorita tal vez no, sí. Va a decir que no, pero sí. No, no me está hecho licenciada. Ay, no me digas. En diversificado, me recuerdo que sí, pero eso fue hace años. Mucho tiempo, pero sí le indicaron ahí que no sé, que tiene que salir muchas cosas como que usted estuviera contando una historia. ¿O no? Sí, pero hay que sí, lo que me dijeron es que tenía una introducción, contenido y su conclusión. Exacto, pero también va, iba, como dijera yo, si usted quiere que también pueda... Ajá, citado. Exacto. Sí, entonces los párrafos no van a ser, si usted va a copiar literalmente, como lo dice el autor, lo encierra entre comillas,
¿Alguien de ustedes maneja la norma SAPA? Sería excelente si alguien de ustedes manejara la norma SAPA, porque así se nos hace más fácil, ¿verdad? Entonces, cuando ya se forme el marco teórico, se hace un pequeño cuerpo, como una pequeña introducción del tema que nosotros estamos hablando, de ahí continúa el cuerpo, en el cuerpo ya van la fundamentación científica, no mayor de 10 líneas, con su autor, el libro, el año, el país, y de ahí ustedes continúan inspirando, de ahí pueden volver a colocar otros autores, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Por eso les pregunto que si hicieron, a los que ya hicieron ensayos, se les va a facilitar mucho en su marco teórico. ¿Estamos claros con la tarea? ¿Alguna otra duda con la tarea? Licenciada. ¿Manda? Es que usted hace rato había dicho algunos problemas, pero no, solo que yo no los apunté y no sé si los puede repetir. Una sugerencia, ¿verdad? Si ustedes quieren la toman o si ustedes quieren la pueden mejorar, ¿verdad? ¿Podría ir o puede mejorarse? Espérenme, pues. Yo les había dicho prácticas en el autocuidado, en la alimentación, en la familia. Uno, podría ser. Dos, podría ser prácticas de autocuidado en la higiene personal de la familia. O en la higiene familiar, una de dos, ¿verdad? Son dos temas. ¿Qué otro se les puede ocurrir a ustedes? Piensen ahorita. ¿Qué otros temas podrían estudiar? Lick, perdone la molestia. ¿Cuándo es que usted va a dar el nombre de los grupos? Ya, más tardar el viernes, les dije. ¿No puede ser un poco antes o mañana? Porque también nosotros no solamente tenemos esta clase, sino también tenemos otros trabajos. Entonces, por lo menos para empezar a ponernos ya de acuerdo, ver qué temas. Porque yo siento que al viernes va a ser un poquito más corto. Sería mañana, pero mañana en la noche. Mañana en la noche que yo tengo otros compromisos. Está bien, Lick. Gracias. De grupos, hoy sí no lo ofrezco porque hoy sí tengo muchas cosas que hacer, pero sí mañana en la noche, primero Dios, no importa la hora, se los voy a enviar, ¿sí? Para que ustedes empiecen ya como grupo a pensar qué temas. Yo les di unas dos sugerencias, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes, de acuerdo a toda su teoría que hayan visto, puedan, de repente a ustedes les interese otro tema, ¿verdad? O les interese, siempre acuérdense que trabajen en la familia porque no pueden trabajar fuera, ¿verdad? No pueden programarse una institución, una escuela, bueno, escuela no hay ahorita, instituciones menos, y que por todos los protocolos del COVID-19 que se está manejando, no lo podemos hacer, ¿verdad? Y por el aislamiento social o confinamiento que nosotros estamos, tampoco se puede hacer. Siempre tiene que ir encaminado a la familia, ¿verdad? Puede ser desnutrición, nutrición, higiene, ¿qué más que se les ocurre a usted? ¿A ustedes? Un tema del COVID, Lick. También cómo el manejo, cuál es el autocuidado en el manejo de los del protocolo del autocuidado en qué familiar, bueno, en cuestión al COVID, ¿verdad? Si hace todos los protocolos, habría que investigar si hay protocolos específicamente, porque sí hay, pero es muy poca la información que hay, ¿verdad? Tengo entendido. Cuando usted sale de casa y cuando usted entra, especialmente antes nos bañamos para salir, ¿verdad? Ahora es todo lo contrario, según los protocolos. Usted tiene que especificar su par de zapatos, la ropa, si usted posible, la puede usar la más viejita. Como ya es comunitario los casos, entonces ya las mangas ya van largas, bien recogido el pelo, se lo puede tapar. Si no quiere cambiarse de zapatos, ponerse botas de... algunas que salieron de nylon y otras no me acuerdo de material desechable para cubrir sus zapatos y que no se contamine. El suéter o hay unos trajes especiales también que han salido a la venta por lo mismo, ¿verdad? Pero si usted puede hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, entro, me desinfecto las manos,
con sanitizante, alcohol en las manos, hay sanitizante en todo el cuerpo o aerosol que no sea inflamable. Me quito los zapatos, dejo toda mi ropa contaminada ahí en la mera entradita, mis zapatos en un lugar y directo al baño. Eso sería lo ideal y que nadie se acerque a mí hasta que yo esté bañado. Por eso la gente que ha salido bañadita y todo, recuerde que los microorganismos o las micropartículas se pegan en nuestro cuero, en nuestro pelo. Y lastimosamente nosotros tenemos la idea que nos tocamos el pelo o nos recogemos el pelo en la calle, ¿verdad? ¿Será que nuestra familia está llevando ese protocolo? Porque ni a una familia que no viva con nosotros no nos puede visitar porque no sabemos cómo lleva el protocolo. ¿Será que en la puerta de su entrada de usted hay cloro para desinfectar los zapatos? Miren, todo ese protocolo que se lleva, ¿verdad? Es bastante, debería ser bastante estricto, si no miremos los casos de incidencia que han habido, pues, porque la gente ha dicho no existe esa enfermedad y no llevan los protocolos. ¿Será que usted se cambie la mascarilla al entrar a su casa y de una vez la lava porque dice que hay que sumergirlo en cuanto sí la ropa con FAO? Y de ahí lavarla, para que, porque el microorganismo, no, el virus no viva. ¿Será que todos esos protocolos, si ustedes quieren estudiar, también estaría excelente, ¿verdad? Porque no solo va a ser la familia de Susaní, ni de Kimberly, sino va a ser de todos sus compañeros que ustedes no conocen. El objetivo es que todo, por eso todos quedemos revueltos, porque nadie conoce nuestra familia y como ahí no se dan nombres ni apellidos. Manejamos muy bien la ética, ¿verdad? Y manejamos un, ¿cómo se llama esto? Ya se me olvidó. Hoy ya tengo la mente muy, ay Dios, ¿cómo se llama esto? Pero es una autorización que nos dan las personas si ellos quieren ser parte del estudio. O si no quieren ser parte del estudio, pues también nosotros respetamos, ¿verdad? Inclusive con su familia también cuando vayan a hacer la encuesta, pues consentimiento informado se llama. Tomarle el consentimiento, si él dice que sí, entonces que le firme el consentimiento informado, entonces usted ya puede ejecutar las preguntas de su cuestionario, pero si le dice que no, entonces nosotros decimos que se tomarán en cuenta todos los que quieran ser parte del estudio y se excluirán todos los que no quieran participar en el estudio. Eso ya lo vamos a ir viendo marco por marco, que debe ir incluido eso. Entonces puede ser que algunos les digan que no, ¿verdad? Pero como ahí no van nombres ni apellidos, pero sí, como personal de futuro a formarse, sí tenemos que tomar un consentimiento informado. Quiere decir que estamos en las bases legales de autonomía y de justicia y de equidad, ¿verdad? Entonces, si él no quiere, no podemos violentar la ley. ¿Alguna otra preguntita? Licenciada, un tema de investigación, desde mi punto de vista, sería bueno conocer las reacciones emocionales de las que vivieron las personas del departamento de San Marcos, tanto de la zona costera de San Marcos y como del altiplano, para conocer cuáles fueron las reacciones de esos diferentes lugares. Aunque ella no sería el departamento de San Marcos ni nada, sería con sus familias. Porque recordemos que sería excelente, excelente, excelente ir a ciertas comunidades, ¿verdad? Las manejo de emociones, sería ahí, manejo de emociones o emocionales ante la pandemia de COVID de los familiares, de la familia, del grupo de familia o de la familia. Podría ser, ¿verdad? Entonces ya tenemos que ir a enfocar primero, conocer bien el marco teórico, qué es una emoción, qué es el COVID, cómo podría reaccionar ante dicha pandemia. Uh-huh. En base a ello, ya vamos nosotros a estructurar nuestra encuesta para que vayan acorde al marco teórico y al tema que nosotros estamos planteando. Podría ser también, ¿verdad? Podría ser. Ah, bueno, licenciada. Sí, pues le digo, yo puedo dar una, pero ustedes deciden qué tema estudiar que les guste, que les apasione, que no les vaya a dar mucho problema, que ustedes, ah, qué rico estudiar esto, ¿verdad? Sí necesito que todos se involucren de los grupos que vayan a quedar para que sepan hacer un seminario. Ya cuando ustedes en futuro, primero Dios, Dios les dé la economía suficiente y les dé la capacidad de seguir estudiando, pues hacer su tesis, ¿verdad? Porque muchos lo omiten, pero es muy importante hacer una tesis.
muy, muy, muy importante porque le abre muchas puertas de trabajo también, ¿verdad? Entonces ya lo pueden usted contratar solo para asesorar tesis, usted puede poner solo su propio negocio, asesoran tesis de enfermería, de cualquier universidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto cobra usted por una tesis? Se asesora una tesis ya privadamente, unos 2,000 quetzales, ¿verdad? O más todavía, creo, unos que cobran hasta 5,000 por asesorar una tesis. Bueno, sí, pero hay muchas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que quiera dar otro pequeño aporte? Bueno, ya hay tres con lo que dice su compañero, familia, COVID, cuatro ya habrían, ¿verdad? Casi ya, entonces ustedes ya lo van a estructurar bien bonito, para que así pues ya no haya tantos tantas observaciones y sea mucho más rápido. ¿Alguien más que quiera hablar? Carla o Iris. Bueno, si no, si estamos bien ahí, entonces creo que a 9:30 termina nuestra clase, pero creo que por 5 o 10 minutitos, pues ya no tenemos nada que hablar. Si alguien más quiere hablar, agregar algo, hablar algo, o calle para siempre. Bueno, creo que no, ¿verdad? El silencio otorga. Ah, bueno, mi número de teléfono es el 5930-4070. Por favor, solo les pido, yo a veces he contestado por lo privado, pero que sea en horas hábiles y que se identifiquen quién es, porque yo no, como no los conozco así de carita, por favor que se identifiquen y sea en horas hábiles. Del día como de la tarde también, porque me están mandando mensajes a las 8, 10, 1, 2 de la mañana, y yo ahí no los voy a responder. Pero entonces yo me desconecto a las 10 de la noche y ya no respondo porque tengo otras cosas que hacer también y tengo que atender a mi familia también. Bueno, entonces, por favor, entonces, para que no los que no tenían mi teléfono, 5930-4070. Mi nombre es... Marisela Miranda, que es mucho más práctico, pero ya ustedes van a ver después en las diapositivas, ya ahí está mi nombre también. Se me olvidó agregar mi teléfono, pero mejor antes de que le envíe las diapositivas, voy a agregar mi número de teléfono y mi correo para que ustedes me envíen ahí los trabajos. Sería mejor ahí, porque en el WhatsApp, o no sé si ustedes sea más fácil en el WhatsApp, no sé qué digan. También el WhatsApp creo que es otra forma viable de poder enviar los trabajos, pero a veces vienen muy cargados, a veces no se puede, pero bueno, pero el WhatsApp ha sido una herramienta muy eficiente. No sé qué diga la directiva general. ¿Cómo se sienten ustedes más cómodas? Bueno, si no hay nadie más, o por mensajito, si no se atreven a llamar. Por WhatsApp, licenciada. Ah, bueno, por WhatsApp, pues. Entonces ahí les voy a enviar las diapositivas y ahí me envían ustedes también el trabajo que yo les vaya a dejar y ahí les voy a enviar también los grupos, ¿cómo queda? ¿Está bueno? Bueno, entonces les deseo buen provechito, buen descanso. Vayan a descansar, vayan a comer algo, van a tomar agüita. Sí, les sugeriría que cuando estén en clase, pues mantengan su agüita pura, especialmente los que son de calorcito y cafecito, los que estén en área fría, ¿verdad? Bueno, no sé dónde, qué área andan, pero por lo menos que tengan líquidos para poder hidratarse y tratar sobre todo sus neuronas, su cerebro, ¿verdad? Entonces el agua pura oxigena mucho el cerebro y hace que uno pues no se vaya a dormir. Por favor, les recomiendo, no dejen sola la computadora, son cursos muy importantes y cada clase que se están perdiendo, sé que es un poquito cansado el horario. Si no estuviéramos aquí en virtual, estuviéramos ahorita en la universidad, ese ha sido el horario que nosotros hemos tenido. 3 horas y media para el curso de seminario, ¿verdad? Entonces sé que es muy poquito cansadito, pero
Adelante, ánimo, buen provechito, los de Malacatán, cuídense mucho, por favor, use bien sus protocolos. De todo modo, yo les tenía que dar esa clase también, porque yo también en Malacatán ese mismo curso, pero ahorita se unificó todo, ¿verdad? Pero si no, ya me hubieran visto en Malacatán, dándoles este curso de seminario también. Así es que buen descanso. Especialmente un abrazo para todos. Por favor, cuídense y lleven bien sus protocolos. Así es que buen descanso para todos.